Las inspecciones por parte de la Dirección de Hidrocarburos y Minas del Ministerio de Economía continúan ejecutándose en diferentes puntos del país. Dichas acciones forman parte de las 11 medidas anunciadas por el presidente Nayib Bukele ante la inflación mundial. El despliegue de inspectores permite verificar el no cobro de los impuestos del Fondo de Estabilización del Fomento Económico y contribución al transporte público, así como la disminución diferenciada del impuesto al valor agregado con relación a los combustibles. Bueno, pues primeramente agradecerle, ¿verdad? Porque ha tomado una buena decisión. Creo que si en otra oportunidad hubiera sido esto, estaríamos mal, pues. Otras personas tal vez pensaban solamente en enriquecerse ellos mismos, ¿verdad? No pensaban en el bolsillo de todos los demás. Y bueno, pues decirle que muchas gracias. Recuerde que al acudir a una estación de servicio para comprar combustible, es importante pedir su factura para determinar que el cobro sea el correcto. Dice que considero que está muy, muy, muy bien, ¿verdad? Porque nos beneficia en el sentido de que uno ocupa su vehículo, ¿no? Entonces con la reducción ya uno ve que es un beneficio para nuestra economía. Los consumidores agradecen estas medidas por parte del gobierno para continuar cumpliendo el mandato del presidente Bukele. Constructores, verdaderamente sí nos va a minimizar los gastos y a la población le va a hacer bien en su administración diaria para con la familia y sus gastos negocios también, ¿verdad? O sea, lo veo bien. De encontrar alguna irregularidad ante la suspensión de los impuestos FEFE, COTRANS e IVA, se procederá a aplicar multas de hasta los $100,000.